Sí, efectivamente, tiene razón. Creo que hemos hecho una muy buena parte, encima, una muy buena primera parte. Encima, bueno, pues en esos detallitos que marcan la diferencia hemos estado acertados, la primera en el balón parado sobre todo, y que nos ha dado mucha confianza, que nos ha reforzado el plan. Creo que, bueno, las cosas que hemos cambiado sobre todo les ha podido sorprender un poco, aparte que las hemos desarrollado bien. Y es verdad que en cuanto ellos han hecho todos los cambios en la primera parte, he visto que teníamos que cambiar, porque nos hemos desajustado, nos hemos precipitado un poco también con balón, porque teníamos superioridad para poder combinar, pero no lo hemos hecho. Y bueno, hemos intentado metiendo un tercer central, hacernos fuertes dentro, y bueno, otra vez creo que vuelto a ser sólidos y hemos encontrado ese contraataque último que ya nos ha dado el premio, que creo que es merecido, porque creo que hemos sido superiores. Llegáis vivos a la última jornada, eso sí, tenéis que ganar sí o sí al Alcoyano y que el Ibiza haga su trabajo ganando al Nastic. Solo esta operación os pone en el playoff ahora mismo. Bueno, si te digo la verdad, ni sé cómo está el tema. Sé que tenemos que ir a ganar, sé que vamos a preparar la semana con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, que bueno, que estoy satisfechísimo del paso adelante que ha dado el equipo en esta segunda fase. Sinceramente, aparte de los partidos que hemos ganado, creo que hemos sido superiores en todos y hemos podido ganar todos. Y bueno, y esta ilusión de poder estar vivos en el último partido y de jugarnos a cara o cruz y eso, hacer un buen partido y a dejarnos ahí todo lo que tenemos. Si tenemos 6 puntos, merecería el equipo estar ahí, ¿no? Hombre, yo creo que con esta segunda fase, como estoy diciendo, hemos ganado 3 partidos, hemos empatado otro. Creo que el otro día en Ibiza mínimo debimos empatar. Después de analizar 1000 veces el partido, me volvía loco, no entendía cómo no habíamos por lo menos sacado algún punto, pero bueno, esto es el fútbol y bueno, eso de merecerlo hay que demostrarlo en el campo y bueno, y esperar a ver qué pasa también en otro partido, que también hay otro rival que se juega mucho, que tiene mucho potencial y que también lo dará todo. Nosotros centramos en lo nuestro, en lo que podemos controlar y por lo menos, si no podemos seguir para adelante, acabar con la cabeza bien alta, estando satisfechos y compitiendo como lo estamos haciendo todos estos días.